Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. Mientras esperamos la primera fecha del calendario 2022 que va a ser en Bahía Blanca, seguimos con la palabra de los protagonistas que nos cuentan de qué manera transitaron el 2021 y cómo se preparan para esta presente temporada. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport, la pasión del turismo nacional en un solo programa. Efecto TN. Auspicia en este programa y Apple, Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo, Casinos de Entre Ríos. Contento con mi primera temporada en el TN. Creo que fue muy buena, muy de menos a más. Pasó de todo, tuve buenas carreras y malas carreras, pero en general creo que haber entrado en 4 fechas entre los 10, creo que... Es mi primer año que pude hacer las 12 carreras de la categoría, que para mí no es poco, así que contento. Tuvimos parciales muy buenos y algún resultado bueno también para nosotros, así que... Después de haber tenido un gran 2020, apostábamos mucho este año. No fue un año malo, sumamos hasta la fecha 11, sumamos puntos. Estamos dentro de los 14, creo, del campeonato. Contento con el año que tuvimos, hemos ganado 3 series en el año. Hemos tenido 2 podios, la verdad que quizás nos queda un sabor a poco porque teníamos carreras donde podíamos ser más protagonistas de lo que fuimos. La verdad que me encontré con un lindo equipo, el Saturni. Desde que estoy acá el año pasado, el primer año, peleamos siempre adelante, por eso terminamos cuarto en el campeonato. Como bien decías, tuvimos 2 fechas ausentes, pero después el balance fue muy bueno. Dimos un salto grande cuando nos incorporamos a la Lebucci Racing ya de lleno. Juanchi, primera temporada que se cumple completita dentro del turismo nacional. Contame qué evaluación se puede hacer dentro del equipo José. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Contento, sí, muy contento con mi primera temporada en el TN. Creo que fue muy buena, muy de menos a más. Pasó de todo, tuve buenas carreras y malas carreras, pero en general creo que de 12 fechas, haber entrado en 4 fechas entre los 10, creo que es bueno para el primer año. Y tengo muchas expectativas y fe en lo que viene para el año que viene. Tengo muchas ganas de seguir en la categoría. Seguramente el año que viene siga solamente acá y... Tenemos el proyecto del auto nuevo, que ya lo venimos trabajando y nada, contento con el presente y con lo que se viene. Durante toda la temporada fuimos hablando a través de nuestros programas y siempre nos contaba que lo que más realmente padecías un poco en el TN era la inestabilidad del auto, que vos venías acostumbrado con otras ruedas, con otros caliper de freno. ¿Eso se fue mejorando? Sí, te adaptás, como todo, digamos. O sea, si no te adaptás, tenés que dejar encarar otro lado. Pero sí, o sea, son autos... Si bien estaba manejando el mismo auto, el Citroën C4, en las 2 categorías, cuando sacás la carga aerodinámica cambia muchísimo. Pero es cuestión de adaptarse. Aparte son autos... Si bien hay muchas marcas y hay una buena paridad entre las marcas, es muy pareja la categoría y cada detalle importa mucho. Entonces me parece que eso fue lo que más me costó, saber aprovechar cada detalle, cada sector de la pista para poder hacer una buena clasificación. Y una de las cosas que también me costó fue poder desenvolverme en carrera, que no es fácil, hay mucha chapa. Lo que se ve en la tele
es cierto, digamos, o sea, es difícil, hay mucha fricción, somos muchos autos y yo hacía mucho tiempo también que no corría en series, así que eso también, uno o dos puestos en la serie o tres puestos en la serie cambia mucho para la final, así que todas esas cositas me fueron costando, pero les fui agarrando la mano. Si todo anda bien, 2022 te vemos en la categoría con el mismo equipo. Sí. No con el mismo auto, pero sí con el mismo equipo y en la misma categoría. Gracias como siempre por haber compartido el año con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo el año que viene, ¿no? Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Conociéndote, te voy a preguntar cómo fue la temporada 2021, pero reitero, como te conozco y sé cómo practicás el automovilismo, sé lo que me vas a contestar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Contento de estar acá en San Juan, el último del año. En lo personal, un año donde pudimos... Es mi primer año que pude hacer las 12 carreras de la categoría y que para mí no es poco, así que contento. Se notó en lo deportivo el hecho de estar todo el año porque se plasmó en los resultados. Sí, sin duda. Tuvimos parciales muy buenos y algún resultado bueno también para nosotros, así que contento, por supuesto muy conforme, ¿no? Sabemos que lo haces con mucho esfuerzo, que ya no sos un muchacho, que arrancaste de grande y que sin embargo este año te mezclaste con los de ahí arriba. Sí, la verdad que este año ya estábamos cerca de los 50, ¿no? El año que viene vamos a cumplir 50, así que esperemos festejarlo en algún circuito. Pero contento, la verdad que siempre uno con el entusiasmo y las ganas de estar en el Turismo Nacional, que una categoría en la cual me encanta y que siento parte de alguna manera y que para mí es la mejor, ¿no? Así que contento con eso, no aspiro a otra cosa que esto, para mí esto es correr Fórmula 1, ¿no? ¿Y el año que viene? El año que viene vamos a seguir con el mismo auto, el mismo equipo, todo lo mismo. Lo tenemos confirmado. Así que, bueno, ya pensando en la final de mañana y en la primera el año que viene. Gracias por haber compartido un año más con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes, un año más, Mariano, hace un montón de años que te conozco, como ya te lo he dicho otras veces. Y para mí es un gusto y un placer con el correr del tiempo todavía tengamos la oportunidad de hacer una nota y de verte siempre en todos los circuitos. Así que agradecido tu amistad y bueno, seguiremos el año que viene, ¿no? El 22 seguiremos a full. Leo, me comentabas tres años y un poco más y evaluación que se puede hacer compartiendo con este equipo que hubo momentos muy buenos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, como vos decís, después de haber tenido un gran 2020 apostábamos mucho este año. No fue un año malo, sumamos hasta la fecha 11, sumamos puntos. Estamos dentro de los 14, creo, del campeonato. Creo que aspirábamos más, tanto yo como el equipo, de volver a ser contundente, estar dentro de los 10 o buscar estar dentro de los 5 del campeonato. Tuvimos algunos altibajos. El equipo trabajó siempre en pos de mejorar y no se dio. Es más, esta carrera habíamos hecho algunos cambios y no fue lo que esperábamos en la clasifica de hoy sábado. Así que vamos a volver todo para atrás a un esquema y una forma de trabajo en la puesta a punto del auto como fue el año pasado. Esperemos acertarla y pensar en el año que viene. Bueno, ¿y cómo están trabajando para el año que viene? ¿Vas a seguir con la misma estructura? ¿Se está hablando? Sí, estuvimos hablando algo con Adri, ya las cosas están bastante encaminadas. Estuve hablando con mis principales sponsors. La idea es continuar con Adri, con todo su equipo, con Mario y con Luis Riva, todo el equipo de los motores de la familia Riva. Ultimando detalles, vamos a apostar a tratar de ver si podemos encarar un autito. Adri está buscando la forma de encarar un auto, renovar el auto, así que con muchas expectativas. Falta un ultimar detalles, estamos encaminados, estoy tranquilo, me siento a gusto en este equipo. Quiero seguir y tenemos cosas pendientes, que es lo que principalmente hablamos con Adrián. Resultados que se escaparon en el 2020, cosas que no se dieron en este 2021. Y le vamos a hacer un año más
le vamos a intentar y le vamos a buscar la forma de buscar esa victoria, ese podio que se nos viene escapando. Hace mucho que nos encontramos en los boxes del Turismo Nacional, yo no lo tengo bien registrado. ¿Cuánto hace que estás de firme en la categoría? Y debe ser 6 años, 7 años, fácil. Estos últimos 3 en el Alquad, después tuve 1 año y medio en otro equipo y 1 año 2 en otro. Sí, unos 7 años más o menos. Creo que tuvimos algunos años con cosas muy positivas. Por ahí algunas veces uno toma decisiones erróneas. Priorizo unas cosas y quedan los errores al final de la temporada que uno por ahí se equivocó. Pero bueno, ahora pensamos en el 2022. Me voy contento de haber tenido un gran 2020 el año pasado y creo que este 2021 sacamos cosas muy buenas y hay que plasmar todo en el 2022. Creo que va a ser importante para nosotros. Nos quedaron cosas pendientes de este año. Gracias, Leo, como siempre. Gracias, un cariño muy grande. Agradecerle, obviamente, a todos los auspiciantes que nos vienen dando una mano muy grande. Nos vienen acompañando hace mucho tiempo. Estamos terminando de cerrar para el 2022 con todo el grupo humano y todos mis auspiciantes, con todo el equipo de Alquad Motorsport. Así que agradecido a todo ello. Creo que sin un grupo humano que tengo atrás, mi familia, mi novia, mi viejo, toda la familia apoyando y buscando lo mejor, creo que no se pueden lograr las cosas, así que no vamos a bajar los brazos. Nos queda una final, es importante sumar para nosotros porque bueno, seríamos uno de los pocos que sumó durante todo el año en todas las finales, así que vamos a apostar eso mañana y después pensaremos en el 2022. Nacho, termina un año, hemos compartido una temporada más en el TN, contame la evaluación que se puede hacer con este golcito que han trabajado tanto con el equipo. Bueno, Marian, sí, ¿qué tal? La verdad que contento con el año que tuvimos. Hemos ganado 3 series en el año. Hemos tenido 2 podios. La verdad que quizás nos queda un sabor a poco porque teníamos carreras donde podíamos ser más protagonistas de lo que fuimos. Y a lo mejor hoy estaríamos en la lucha del campeonato. Pero bueno, la realidad es que hoy estamos esto y tenemos una final por delante que nos pueda dejar bien posicionado para terminar bien el año y arrancar un 2022 con un número bajito. Bueno, ¿y la idea cuál va a ser para el 2022? ¿Qué estás evaluando con tu familia? No, la idea es continuar con este Gol Tren. Queríamos armar otro auto, pero la verdad que el presupuesto no está acorde, así que vamos a repasar a cero este Gol Tren. Creo que lo vamos a dejar a casco pelado, tratar de alinear todo, repasar absolutamente todo, porque hemos tenido algunos problemas y algunas fallitas de que nos han dejado a pata. Entonces queremos revisar absolutamente todo. Así que bueno, creo que vamos a estar junto con Cristian Galazo para la temporada que viene, en la parte de asesoramiento, y bueno, esperemos que sea para bien. Vos sos uno de los verdaderos referentes del TN porque es empresa familiar el equipo de competición. Ayer hubo una reunión muy importante con toda la comisión directiva y todos los pilotos. Contame qué pensás de este primer año de la comisión directiva nueva. No, la verdad que lo veo muy, muy bien. Creo que el TN ya era una categoría grande y sigue creciendo, sigue teniendo un ambiente muy amigable. Hoy en día tenemos mucho contacto con la comisión directiva, levantamos el teléfono, hablamos con Joel, hablamos con Emanuel. Cualquiera nos da una respuesta, sea en lo reglamentario, sea en la parte económica, como ellos decían, están las puertas totalmente abiertas, que creo que eso es un gran cambio. Así que bueno, creo que tienen mucho futuro por delante en estos años que les quedan y en lo que necesiten ya saben que siempre pueden contar con nosotros. Gracias por haber compartido un año más con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, Marian, por acompañarnos siempre, acompañar al TN. La verdad que estemos primero, estemos últimos, siempre tenemos una referencia tuya de todo efecto TN y bueno, la verdad que contento de estar en esta categoría tan importante para el automovilismo nacional y esperemos estar presentes. Para eso fue creado Efecto TN, para que hable del primero al último. Exactamente, así que contento con eso, de que nos den una mano a todos, porque la verdad que hacemos un gran esfuerzo, estemos primero, estemos último para venir a correr, creo que todos los pilotos lo hacemos, así que está muy bueno que sea así. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros.
Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS. Gobierno de Entre Ríos. Matías, terminamos un año más. ¿Cuánto que ya llevamos compartiendo en el TN? Contame qué evaluación se puede hacer de esta temporada. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que mucho hay en el TN, en esta linda categoría. Y bueno, la verdad que me encontré con un lindo equipo, el Saturni. Desde que estoy acá el año pasado, el primer año, peleamos siempre adelante. Por eso terminamos cuarto en campeonato. Este año arrancamos muy bien. Hasta mitad de año estando segundo en el torneo. De mitad de año en adelante se complicó por otra cosa. Pero siempre teniendo buenos resultados parciales. Creo que si no fuera por esos problemitas, sabemos que el TN es muy duro, si no es regular. Se le escapan muchos puntos en el campeonato y lo importante es ser regular. No, nos faltó eso en mitad de año en adelante, pero estoy tranquilo que el equipo nunca baja los brazos. Sin duda, estoy contento, orgulloso de encontrar un lindo grupo humano, tanto Iván, Gaby Rodríguez, arriba con los motores y todos los chicos, los mecánicos. Creo que hay una buena unión y eso es lo importante. Que de los dos lados, porque yo lo conozco mucho Iván desde cuando vino acá, desde muy chiquito como piloto, y a vos desde que ingresaste a la categoría, me parece que los dos encontraron un lugar en el mundo, en lo deportivo hablo. Sí, él, bueno, con muchas ganas, es muy, muy profesional y muy exigente, tanto con él, con su mecánico, y eso hace que las cosas sean competitivas, porque el taller lo tiene bien armado, como corresponde, y sin duda eso hace que hoy en día en una categoría tan competitiva marque la diferencia. Entonces, por ahí que bajarle un poco los cambios, Iván se pone un poco loco, pero bueno, ya nos conocemos y eso es lo importante. Si todo sigue como está hasta ahora, ¿el año que viene se apuesta a lo mismo? Sí, la idea es seguir junto al equipo, sin duda tratar de evolucionar un poquito más, porque la categoría se está poniendo competitiva, con piloto, con equipo, con ingeniero, motorista, todo, y creo que hay que limar un poquito más las cosas para el próximo año, para no tener los problemitas que tuvimos de mitad año en adelante, que bueno, que fueron problemitas que nos complicaron el campeonato. Gracias, Matías. Gracias a vos y saludos a todos los televidentes de Efecto TN, a toda la gente que sigue el turismo nacional, y esperemos tener un buen 2022. Por razones de salud, no tuviste en las 12, fueron 10, pero ¿qué evaluación se puede hacer de este año en el Turismo Nacional? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para hoy, para todos. La verdad que fue muy bueno. Como bien decías, tuvimos dos fechas ausentes, pero después el balance fue muy bueno. Dimos un salto grande cuando nos incorporamos a la Lebucci Racing ya de lleno. Y bueno, con Esteban Pogo en los motores, funcionamos muy bien. Logramos nuestra primera pole en Rosario el día viernes. Tuvimos una serie ganada entre el EU y eso es muy positivo para nosotros, así que muy, muy contento y vamos a tratar de cerrar lo mejor que se pueda este año acá en el Vigicum. Bueno, ¿cómo lo notaste vos? Que sabemos lo que es el turismo nacional, que vos lo venís conociendo de lo que tu papá te transmitió en su momento. Sí, la verdad que sí, es una categoría que seguimos de muy chico. Y bueno, y ahora ya correr dentro del turismo nacional es totalmente distinto a lo que venía viviendo, pero bueno, estamos firmes, con muchas ganas de seguir, así que vamos a ver cómo de cara a mañana y tratar de hacer lo mejor posible para terminar el año. Sé que esto, además de ganas, hace falta dinero. ¿Cómo estás planificando el 2022? Sí, es algo que nos tiene mal a todos, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo imposible para seguir. La idea es continuar en la clase 2 con la misma estructura del Lebucci Racing, todos mis amigos que me acompañan siempre, Esteban Pogo en los motores. Así que bueno, vamos a hacer el esfuerzo para tratar de hacer todas el año que viene. Y bueno, con toda la base que pudimos lograr este año y tratar de afianzarlo un poco más con el correr de las vueltas, que prácticamente son todos circuitos nuevos para mí. Así que vamos a encarar el año con todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo el año. Bueno, muchas gracias a vos y déjame mandar un saludo a toda mi familia.
Rodrigo, qué linda responsabilidad de reemplazar a Mariano Werner, el flamante campeón del TC, que tiene algunos problemas físicos y no pudo estar. Contame cómo se ha dado esto. Buenas tardes a todos. La verdad que sí, muy contento por la oportunidad que me brindó Mariano. Bueno, debido al toque que él tuvo en el TC, estaba mal de la mano, entonces no pudo venir a correr y tomó la decisión junto del equipo con todos los sponsors en dejarme el auto para mí. Así que nada, súper agradecido a él y viviendo una oportunidad única para mí. Así que contento de volver a una categoría que siempre me gustó, la disfruto mucho correr, verla, todo, pero la realidad es que hoy el objetivo principal era el TC Moura, ahora el TC Pista, así que bueno, mañana, el día de mañana vamos a trabajar en intentar llegar al presupuesto para correr acá, pero sin perder la cabeza en el objetivo principal que es el TC Pista. Bueno, lo concreto es que para el año 2022 hoy está concreto el TC Pista ya diagramado, ¿eh? Sí, el objetivo es ese, todavía estamos cerrando cuestiones presupuestarias, la compra de un auto, un proyecto de armar un equipo, pero la realidad es que todavía no está nada cerrado, así que hay que seguir trabajando estas últimas semanitas de este año para cerrarlo todo antes de que arranque el año que viene. Sos uno de los nombres que muchas veces me preguntan en la calle de boxes. ¿Qué es de la vida deportiva de Lugón? Si hay algún equipo que por ahí tiene parte del presupuesto y te convoca, por lo menos te sentás a hablar. No digo que se dé, pero te sentás a hablar. No, sin duda. Me considero por ahí un piloto que tiene la oportunidad de que si falta un poco de presupuesto, tengo la mano de parte de mi familia de poder cerrar un proyecto. Pero como te digo, esa manito hoy creo que la tenemos puesta capaz que en el proyecto de las TC Pickup, que también es mi segundo objetivo. Igualmente no dejaré de escuchar nunca a un equipo de cualquier categoría porque me apasiona correr en lo que sea y más representar una marca o representar un equipo que venga con una propuesta, así que estoy abierto a cualquier opción que se me brinde, pero sin perder la cabeza en el objetivo que es TC Pista y si se da TC Pickup. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Déjame nuevamente agradecerle a todo el conjunto de sponsors de Mariano, Mariano Werner, mandarle una pronta recuperación y bueno, disfrutar este fin de semana. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Los equipos van tomando forma para este 2022. La semana pasada hablábamos del Martos Competición, que estaba completando su plantilla en clase 3. Ahora también tendrá piloto en clase 2. Juan Manuel Damiani lo estará haciendo con un Toyota Etios. Y de esta manera, el piloto de 9 de julio, radicado en Capital Federal, estará nuevamente en la clase 2 del Turismo Nacional. Pablo Villaverde estará incorporándose al equipo de Diego Gay con un Fiesta Kinetic. Hará completa la temporada 2022 dentro del equipo radicado en Villa Carlos Paz. Y hay que decir que de las 12 carreras que tiene el Turismo Nacional en todo el calendario 2022, hay más de 15 autódromos que quieren tener a la más federal de la República Argentina. La comisión directiva está trabajando muy fuerte en el diagrama de todo el organigrama 2022 y en poco tiempo tendremos novedades relacionadas al calendario de esta presente temporada. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad del Turismo Nacional. En 7 días estaremos nuevamente a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. No se olvide, seguimos todo el verano.